Necesita, le damos lo que necesita. ¿Qué será eso que necesita esta mujer? Ay, me puse. Ay, no. No, hermosas. ¿Qué fue esto? Me puse de más. Me lo voy a bajar acá. Bueno, para el párpado que también lo traigo bien oscuro. Me pasé de lanza. Un poquito para acá también. ¿Cómo ven este rollo, hermosas? Me eché casi medio kilo de corrector. Hola, Maylink, Monse, Gabriela López. Beba, ¿cómo que a dónde vas? Mínimo un hola, preciosa. ¿Cómo estás? Hola, Grecia, Sam, Lili, Mari Constantino. Amo mi patrona. Soporten. Hola, Dani, Carolina, ¿cómo están, hermosas? Bebas, ya les había contado yo, según yo, que ya no quería salir tanto de party, entonces hoy voy a ir a como, ¡ah! Me cayó un papel. Hoy voy a ir a una reunión más X, pues, algo más tranqui, algo así de niña bien, de niña que ya no sale, ¿sí saben? Entonces, pues, me tengo que arreglar rápido. Oigan, vean lo que me acaba de llegar. ¡Ay, hermosas! ¿Ustedes me siguen por el Insta o no? Estoy muy feliz. Hoy vamos a utilizar uno. Claro que sí, hermosas. Güey, yo tenía unas ganas de probar estos filtros. Y qué bendición que me los regalaron. Estoy muy feliz. Miren, dejen dar un baile de felicidad. Porque, neta, traía unas ganas. Dejen de una vez, veo cuál voy a probar. Yo creo que Bueno, no sé si No, yo creo que El que es el Translucent Dream. Ese me lo vamos a probar. Bebas, son los polvitos de Beauty Creations. Filtro. Sé de que te vas a ver de Mega Más. Vamos a ver si sí. Bueno, hoy vamos a probar Es que vean qué bonitos están. La neta, se ven bien bonitos. Están nuevecitos de paquete. Lo voy a abrir. Hola, mix, ya llegó la de Tepic. Hola, Isis Lerma. Hola, bebé. Tenía tiempo de no perder. De no perderte, qué hermosa. Bueno, vamos a utilizar productos. Bueno, les iba a decir que puro producto nuevo, pero todavía no desempaco. Ya sé, me paso de lanza. Y mañana tampoco puedo porque mañana es cumpleaños de una amiga y voy a salir. Entonces, ay, no, amigas, es que es tan difícil ser yo. Ya ahora entiendo a Mia Colucci cuando decía, ¿es tan complicado ser yo? No, no se crean. Está fácil, pero... ¡Ay! No me puse primer. Ay, pues ya, X. Crema sí traigo, porque sí me lavé, me bañé y todo, entonces sí me puse cremita humectante. Pero pues primer se me olvidó. Ya ni modo, hermosas. Ya X. Ay, María, miren, no. Una siempre quiere ser alguien más, ¿eh? También me ha pasado a mí, no crean. De que yo, no crean que no, veas. Obviamente yo también he dicho, ay, ¿cómo quisiera ser tal por cual? Pero no, hermosas, cada una de nosotras es única y maravillosa. Y la neta, creo que no estaría chido ser alguien más. O sea, por un momento lo pienso, pero luego veo mi carita y digo, güey, me gustaría tener otra cara. Es que sí me gusta mi cara, pues, ¿sí saben? No sé si ustedes también tengan esos pensamientos como yo. Pero a mí sí me llegan a veces como que esos pensamientos raros de que digo, ay, si fuera otra persona. Y si tuviera la cara diferente, ¿sí saben? No sé, pensamientos locos. A ver, ¿dónde está mi corrector? Bebas, es que aquí tengo un desmadre que no se imaginan. No. No encuentro mi corrector. Es que no es una fiesta, bebas. O sea, bueno, déjenme difuminar la base de mientras. No, mañana no voy a ir a una fiesta. Vamos a ir como a un lugar por tequila. Entonces, ni siquiera sé qué me tengo que poner. Me tengo que ir muy de Mega Más. Pero mañana... Es que tengo que grabar un video, bebas. Tengo que grabar el video de estos polvos. Entonces... No sé si alcance mañana también hacerles un envío. Mañana me tengo que levantar temprano. Pero si hoy me desvelo, ¿qué voy a hacer? Es lo que les digo. Ay, no sé. Amix, cuando hablas video con tu mamá. Luego les gustaría que hiciera un en vivo con la mamix.
para que les dé consejos una vez a la semana. Es que mi mamá es muy así, muy aconsejadora, pues. Entonces, si quieren, lo podemos hacer. De que yo creo que mi mamá sí se presta, pues, para andar aquí cotorreando. A ella también le gusta cotorrear. Entonces, si quieren, lo hacemos, hermosas. Ustedes nomás digan. Porque Yesenia Vlogs Rochin la extraña de más. Súper sí. Pero no se agüiten, ¿eh? Porque mi mamá a veces es como que muy seria. Si te dice tus cosas, tú. O sea, mi mamá, es que mi mamá no tiene filtro, pues te dice tus verdades, ¿y sabes? Así como que yo a veces digo, ma, no manches, pero ella es muy, muy sincera. Entonces, no sé si vaya a salir una de más aquí agüitada que diga, ay, no, se pasó la mami, ¿sí saben? No me tenía que haber dicho eso. Si quieren, se van a tener que aguantar. Cada una de nosotras somos perfectas a nuestra manera y muchas veces queremos ser alguien más y no nos damos cuenta que hay personas que... Sí, güey, siempre, 100%. 100% Isis. Y más que nada, siempre uno tiene pedos, ¿eh? O sea, porque miren, uno puede ver a alguien así muy de mega más, muy guau, pero no sabe si por dentro está bien triste, deprimido, si se siente mal consigo mismo, si hasta se quieren petatear, porque a veces una... Cuando está muy deprimido, neta, dices, ya, güey, no le ves sentido a nada. Entonces, uno nunca sabe cómo está la mente de las personas por dentro. Por fuera podemos ver a todos como que muy feliz, muy jijijijaja. Pero por dentro, hermosas, puede que la estén pasando muy mal. Entonces, uno por eso no tiene que andar diciendo vidas ajenas. Porque uno nunca sabe lo que cada una persona vive por dentro. Porque uno siempre va a decir lo que las otras personas quieren que sepan, sí saben, pero no es la verdad. O sea, ustedes no saben los pensamientos que yo tengo raros, bebas, porque todas tenemos pensamientos medios locochones, sí saben. Entonces, no, hermosas, cada quien, o sea, no se comparen con nadie. Mejor traten de ser siempre su mejor versión, no sean malas personas, traten de ayudar a alguien si pueden y sean felices. O sea, siento que es como que muy, muy fácil lo que tenemos que hacer y a veces nos enredamos. Quieran mucho, no hagan daño y así, todo bien. Hoy comí Marlin. Bebas, me hicieron un full blondie. Oigan, pero fíjense que de noche, no. Me bañé hoy y me bañé ayer en la noche, pero ayer en la noche me puse matizante y no me gustó tanto como me quedó con el champú matizador. Entonces, hoy que me bañé, ya no me puse de que champú matizante, pero siento que se me matizó de más. Sí saben, se me ve como que otro color raro. A mí me gusta más cuando se me ve como doradito. Entonces, con las lavadas esto se va a acomodar. Pero sí no me gustó tanto como me quedó matizado. Sí, un espacio para la Mamix, las verdades con la Mamix. Hablando sin filtro con la Mamix. Pero es que luego mi mamá también. Bueno, no. Ya queriendo exponer. Es que hay cosas que también mi mamá es como muy cerrada para hablar, ¿sí saben? Como que últimamente yo la he hecho como que expando un poco más su mente de que mami, ya estamos en otros tiempos y la quesadilla, pero en otras cosas sí es como muy cerrada. Entonces, con paciencia. Ay, eso estaría increíble, bebás. Pero tengo que buscar fotos de mi mamá cuando era joven. Casi no tiene tantas, fíjense. Tiene muchas para nosotros, o sea, cuando ya nos tenía nosotros de bebecitos. Pero estaría de lujo, ¿eh? O sea, crear algún look con su ropa. Saludos, Danielis Sánchez. Te mando un besote en tu cachetito hermoso. ¿Qué color de cabello me recomiendas si soy morenita aperlada? ¡Ay, hermosa! Tú todavía soporten. Ay, Dios, a mí me encantan los tonos chocolate. O sea, me encanta cuando se ponen como que un tono cafecito, como achocolatado, y se hacen como unos rayitos aquí frontales más claritos, como lucecitas, como Beyoncé. Miren, por mi canal de difusión voy a buscar la foto. Ese tono se me hace precioso y yo creo que yo, obviamente no se me va a ver así. Pero yo en algún momento de mi vida lo quiero traer así porque se me hace tan precioso ese tono y siento que a las morenitas les queda de más. De más. Hay muchos tonos que a las morenitas les queda súper perrito, ¿eh? Ese es uno de ellos. Entonces, si puedo, te voy a poner así en mi canal de difusión ese color.
para que lo cheques si te gusta. No manches, Eva, te envidiaría yo. Porque la neta se le ve muy, muy de mega más. Creo que no es como lo tiene ahorita. Creo que es una foto que yo tengo guardada en Pinterest. De que yo en Pinterest hago mis guardados. Tengo de que de uñas, de fotos que me quisiera tomar, de cabello. O sea, tengo de que, ay, me gustaría alguna vez tener el cabello así y guardo. Siempre guardo ahí mis inspiraciones, cuerpos de mujeres que me gusten, que digo, ay, miren, me gustaría estar así. Todo lo guardo y ese lo tengo guardado. Así que se los voy a enseñar. Amix, eché de menos a Lucy y me puse a mirar tus en vivos con ella. Beba, le estaba diciendo, porque antes de estar aquí, andaba en TikTok. Sí, Bebas, soy una traidora, una traicionera. Andaba en TikTok y les enseñé, les conté que el otro día yo soñé con la Lucy. Porque fíjense que a veces, no sé si a ustedes les pase que se duermen en la noche y luego despiertan y se vuelven a dormir. Entonces yo en una de esas que estaba dormida me levanté como en la madrugada y agarré mi cel. Y tenía un mensaje de la Lucy que me puso de que te extraño, reina. Entonces me quedé como con su mensaje y me volví a dormir. Y soñé con ella, güey, o sea, soñé que la veía y que la abrazaba y que yo chillaba, hermosa. Así dije, ay, güey, entonces sí la mega extraño porque, o sea, desperté con la lagrimita, sí saben de que sí chillé. Entonces yo también la extraño mucho, la verdad, hermosas. O sea, la neta, yo, si ella no viene, yo sí, no sé cuándo, pero sí me gustaría hacer todo lo posible para yo ir a verla, sí saben. O sea, ¿cómo nunca más la voy a volver a ver? No, hermosa, o sea. Yo espero y se venga a vivir para acá, pero si no, yo creo que yo sí voy a tener que ir. O sea, ay no, bebas, qué horrible se me hizo mi de este del Shiglam. Le quise agarrar lo escurrido y se salió todo, pero bueno, no me importa. Es que este tono es mi favorito, bebas, neta. Es un rosa muy fuerte, pero está bien bonito. Es el tono on point. Lo amo, me encanta. Fíjense que yo pensé que mi favorito era el Lovecake, pero este me gusta más. Pero está así como que sabe por qué se hace así, se escurre todo. Bebas, tenemos 12 minutos y yo ya casi estoy lista porque estoy una bad bitch. No, no se crean, pero sí me arreglo rápido. Es que tengo que estar lista a las 7. No me contorné la nariz y no me dicen. Van a ver cuando me pidan un consejo, hermosas, ¿eh? Pues a China vamos. Sí, Bebas, aparte ella ya me dijo de que, güey, vente. Yo te doy un recorrido. Entonces nos podríamos ir a China, hermosas. Nada más lo de los vuelos y así, lo de la comida y ese pedo. Pero pues me podría quedar con ella. Si sabe venirnos una semanita, estaría de lujo. Ay, gracias, Yesenia. Me puse este conjunto porque no sabía qué ponerme. A ver, ¿qué? Bebas, vive en China. ¿Se fue hasta China, ustedes creen? Se pasó. Quiero mi otro rubor. El que es más clarito, que es un rosita bien clarito. Porque me gusta cómo queda como el difuminado. Pero no sé dónde lo. Ay, está haciendo demasiado calor, la neta. ¿Qué pedo? Estoy sudando de más. Ay, no, 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 no. Qué barbaridad, bebas. Imagínense, solamente por esto me dan ganas de portarme bien. Porque yo en el infierno no podría ser feliz, hermosas. Yo pensaba que me gustaba más el calor. Porque esta vez de frío sí le sufrí. Como que sí me daba muchísimo frío. Acá está, es este. Vean, este rosa fosforescente. Me gusta ponérmelo como que aquí al inicio. Y ya después lo difumino y se ve de mega más. Este lo difumino y ya no le paso la esponjita porque siento que con la esponjita se borra. Beba se fue porque sí, su familia pues estaba en China y así. Y ya tenía mucho tiempo que no iba a China. Entonces pues se quiso ir a China. Pero la verdad, yo siento que era más feliz aquí en México. La neta, hermosas. No nos hagamos. Y ella lo sabe. Si me dice como, güey, extraño. Que a lo mejor, ella me dijo que a lo mejor la mandaban a trabajar a México. Pero me dijo, ojalá y me manden a Guadalajara. Le dije, pues, ¿a dónde te manden, hermosa? Ya, si te vienes para acá. Así estés en Cancún. Ya estamos más cerquitas y ya podría ir yo a verla, ¿sí sabes? Y echar la fiesta. Pero hasta China, hermosas. Son como 2 días, 3 días. Ay, no, hermosas. Aquí en Guadalajara está de la fregada el calor. Y miren, se supone que nosotros teníamos antes un clima espectacular. Siempre como que nunca ni hacía tanto frío ni tanto calor. Pero últimamente nos va en friega. O sea, últimamente sí hace demasiado, demasiado calor. Pero pues ni modo, veas. Hay que soportar. No,
Bebas, voy a ir a una fiestecita. Bueno, es que es como más una reunión, pero pues va a haber norteño y así, sí saben. Oigas, pero a mí no me gusta bailar. La neta no me gusta. Y me incomoda así como que cuando... O sea, no me gusta y no sé. Y como que sí me incomoda cuando, ay, hay que bailar y a huevo quieren bailar contigo y tú así de no, o sea, no quiero. Me gusta escuchar el norteño y cantar y así me alucino porque estoy media alucinada. Me dicen alucino. Pero el echar el baile, la neta, no me gusta, bebas. O sea, no, el tip de baila no. No me, o sea, en el antro sí. Me encanta. Lo disfruto. Pero como que bailar banda y así, la neta, no, ni sé. Nomás hago el ridículo. Ando pisando gente. No, no me like, no me like, no me like. Es lo único que no me gusta. Soy Emi. Saludos, Ámbar Villar. Hola, soy 9, ¿dónde estás? Soy de GDL, en eso me identifico. Pero así, o sea, no a todas las mujeres nos gusta. Yo soy como mi papá. Mi mamá es súper bailadora y así le encanta. Pero yo no, hermosas. Yo en eso de la banda no, no sé nunca. Y la Eve también es bien así de que a ella sí le gusta. Y a mí, fíjense que no sé por qué no. Nunca me gustó y ni sé, siento que aparte ni siquiera sé. Y nada más hago el ridículo, ¿sí saben? Voy a difuminar la naricita. Beba, yo soy chaparrita, yo mido 1,58. O sea, la neta mido chiquito, pero eso está bien porque pues la mayoría de los hombres también no son tan altos aquí donde yo vivo, en GDL. Entonces, pues está bien porque cualquier güey me queda alto. Ya, si hay un güey que me queda chaparrón, digo, ay, no, hermoso. Es que en el antro andas con las rolas juveniles de moda. Emilia Castro. Saludos, Emilia Castro. Digo que soy Emilia Castro Rifo. Hola, soy nueva. Subs, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermosa? Beba, ¿quién te regaló tu Pandora? Un muchacho, Bebas, pero ya no, ya nada con él, la neta. Hasta ya me caí gordo, güey. Pues con el que salí hace rato, sí, sí se acuerdan, ¿no? Sí, les conté que salía con un muchacho el año pasado, que estaba saliendo con un muchacho. Pero, güey, la neta, ya hasta gordo me caí. La neta, hermosas. No sé si les ha pasado ese rollo. De hecho, lo eliminé ya de todas mis redes sociales. Dije, ay, no. Me cayó bien gordo, hermosas, la neta. Bebas, pues nada más el sí, bebas, ese. Fíjense, les voy a contar. Nomás para qué. Nomás porque, pues, escuchar chisme. Ya ven que yo salía con ese muchacho, ¿no? Y pues, por una u otra razón, yo ya como que no. Sentía que no hicimos match y así. Ustedes díganme si yo tengo la razón o no. Como que sentí que no hicimos match y así. Pero yo, una de las veces que salimos, yo invité a una amiga. Porque yo soy muy de esas. Yo soy muy de esas. De invitar a mis amigas. Más que nada como en las primeras citas. Porque me hace sentir más cómoda, ¿no? Como de hacer un plan donde podamos. Él, no sé, invite amigos y yo invito a una amiga. Entonces yo invité a una amiga. La primera vez que salimos y yo ya ni siquiera hablo con él, güey. O sea, de verdad no. Me ha hablado varias veces, sí. Me ha hablado varias veces y yo ya no le contesto ni nada porque también les digo que hace poquito fui a un antro y lo vi, se estaba besando con una chava. Y está bien, o sea, no, no pasa nada, a mí ya. O sea, ya X, sí saben, eso fue el año pasado desde que. Sí, en el año. Creo que fue el año pasado que yo y él ya nada, que yo le dije como de que pues mejor cada quien por su lado. Entonces, pues ya, enero, febrero, marzo, ya pasaron más de 3 meses de eso. Pero sí dije como de, güey, el chavo les digo que me seguía escribiendo y yo lo vi beso y beso y está bien, ¿no? Cada quien. Pero yo dije, ay, güey, ¿qué pedo con este güey, no? Entonces, el otro día me meto, bebas, a Instagram y veo que, o sea, empezó a seguir a mi amiga a la que yo invité cuando salimos y dándole likes. Y yo sí dije de que no, güey. O sea, la neta se me hizo como una persona bien no agradable. Como que eso se me hace muy bajo, güey. O sea, que digo, güey, tantas mujeres que hay. ¿Y por qué te estás volando? ¿O qué quieres con mi amiga con la que yo salí? No, güey, me dio como un repudio, la neta, que dije, ay, no, dije, qué huevo este güey. Es como súper chapulín, no sé, no sé qué pedo. Y mejor lo dejé de seguir y así, ¿sí saben? O sea, como que dije, ay, no, güey. De lo que uno se libra, hermosa. Yo dije, por eso no me daba la. No me daba las buenas vibras. ¿Sí saben? Ojo de loca, no se equivoca.
Es el todas mías. No sé, bebas, no sé si sea o no. Porque tampoco es como que siga tantas personas en Insta, creo. Ya no sé, pues les digo que lo eliminé. Pero se me hizo como muy poca madre, güey, que pues es mi amiga, ¿sí sabes? Y obviamente, pues yo, o sea, me salió. Ay, güey, ¿qué pedo con este? ¡Ah! El polvo está increíble, vean. ¡Oh! Sí, va a parecer que traigo filtro, preciosas. O sea, a mí lo que se me hizo mal pedo es que dije que, güey, fue mi amiga a la que yo invité, la conoció por mí. Es mi amiga, pues. O sea, ni siquiera es una conocida, es mi amiga. Y sí se me hizo como que dije, güey, ¿qué pedo con este güey que le está dando like? O sea, y la empezó a seguir. Que tiene que seguirla, ¿sí saben? Como tú ya no saliste con él. O sea, sí, pero es mi amiga. O sea, como siento que tiene que haber, no sé, hermosas, es que hay códigos, no manchen, es como si yo empezara a seguir a su a algún amigo que con el que yo lo conocí por él, si ¿sí saben? De que él me haya invitado a salir y ahora que ya lo mandé yo a la fregada, yo empiezo a seguir a su compa y le empiezo a dar like, si ¿sí saben? Eso es ser corriente, güey, o sea, no. Entonces dije, ay, no, qué necesidad, y lo eliminé. Sí, es como un código de respeto que hay, pero hay gente que no lo conoce. Y pues ya vi que él no, y les digo, aunque yo y él ya nada, se me hizo como que no sé, se me hizo como muy bajo, muy corriente, les digo, se me hizo así que dije, ay no, güey, ¿qué puedo con este güey? ¿Sí saben? Bebas, está bien perro este filtro, este filtro. Es que ya siento que traigo filtro, pero está bien perrito este polvo. Oh, por Dios. Nomás que saben que creo que me dejé muy marcada la nariz. El rubor es el de Shiglam, el on point, amamos. Y fíjense, no me lo he retocado. Vean qué pigmentado está. Me encanta. Yo hace tiempo estaba conociendo a un chico y le mandó solicitud a mis amigas con las que más platicaba. Es que, güey, la neta, yo, eso sí me caí gordo. O sea, como que eso a mí se me hace chapulinear, la neta. Una cosa es bien diferente, les voy a decir una cosa. Una cosa es que salgas con un güey y que, no sé, conozcas a un amigo de él por él y que se la lleven bien y cotorreen de amigos, pero cuando él esté presente, ¿no? Que diga, ah, es de amistad. Y ni siquiera sé si es así porque yo no sé si la otra persona se va a sentir incómoda, ¿no? Pero se me hace como que muy, muy bajo ese pedo de que el güey todavía me manda mensajes y así. Que les digo, yo la verdad no. Todas las veces que me ha escrito, yo no le he dado ya. No, o sea, yo siempre ya como de que jajajaje. Jajaja, jiji, o sea, no, ni siquiera esto. La vez que me escribió, yo le dije como de que, pues te vi beso y beso con una chava que quieres, ¿no? Tipo. Y el otro día me mandó un mensaje también, me mandó de que una canción, y yo ya nomás nada, o sea, ni siquiera le contesté, hermosas. Entonces se me hace como que muy mal pedo eso de que, ah, pues si no se pudo con ella, con la amiga. Y dije, ay, güey, qué mal. LOL, qué mal, iría el Nata. Amix, ¿tú qué haces cuando estás en una relación y a tu hombre le coquetean enfrente de ti? Pues nada, hermosas, el respeto te lo tiene que dar él. Pues, ¿qué puedes hacer? O sea, malo que veas que le están coqueteando y que él está siguiendo el coqueteo. Ahí sí hay pedo, pero pues con él. Si él no te está dando un respeto. Oigan, a mí el polvo este, güey. Amigas, está de más, ¿eh? Me encantó. Saludos, tocallita, Yasmín, hermosa. Bebas, es el de Beauty Creations de Megamass. Hoy me llegó. Es en el tono Translucent Dream. Es el de By Filtro. Está bien perro, la neta, amigas. Me gustó demasiado. Demasiado porque sí tiene como que cobertura y te deja la piel súper, súper mate. Neta, sí parece que te pusiste un filtro. Esto poder te bebas. Me veo increíble. Y pues, ¿cómo ven ese chismecito? O sea, a mí eso se me hace como que. No sé, les digo, aunque no pase nada, siento que tiene que haber un respeto. Aunque entre él y yo nunca pasó nada, siento que tiene que haber un respeto ahí. Gracias, Eduardo. A ver cuánto tarda en llegar a las tiendas. Ese ya está disponible, bebas. El que salió nuevo es este. Déjenles enseño. Ese es el nuevo, que también vean el tono rosita. Es mañana, yo creo que les voy a grabar el video de este. Vean el tono que es. Ese es el que está nuevo. El que acaba de salir. Los demás ya están en el mercado. El que yo use ya lo pueden conseguir.
Ahorita les enseño lo que me puse nomás. Déjenme termino de maquillarse. Porque luego se me hace tarde. Me está marcando la morrita. A mí me empezó a tirar la onda un amigo de mi ex. Obviamente inmediatamente lo bloqueé de todo. Se me hace muy mala onda que sean así los hombres. Sí, la neta sí, bebas. Es que les podría contar otra cosa, pero siento que... Ay, no sé. No sé, no sé, no sé. No, eso no se los voy a contar, bebas. Pero yo sí debí de suponer que era como que muy chapulín, ¿sí saben? Como que no... No tiene respeto, pues. Y yo no lo veía así porque la neta cuando yo salía con él, la verdad pensaba que era un buen... O sea, tampoco digo que sea un mal hombre y así, ¿no? Sus razones tiene por lo porque hizo lo que hizo. O sea, en sí no hizo nada malo, pero a mí se me hizo como que... Como que algo que no va, pues, ¿sí saben? Como que dije, güey, pues qué necesidad de que estés siguiendo a mis amigas y les estés dando like cuando tú y yo ya nada que ver. ¿Sí sabes? Cuenta ya, somos amigas. Una pregunta, ¿a quién prefieres? ¿A Nata o a Javi? A Nata. La verdad, les voy a decir una cosa. A mí, la neta, sí me gustan las canciones del Javi y me gusta su voz. Pero, güey, estoy hasta el copete y ya estoy hasta acá de que su canción de la Diabla, ya, por favor, hermoso, ya, no, güey, pongo Spotify y lo que me sale la Diabla y la Diabla. Y es como que ya, ya no soporto. Hermosa, ¿cómo le haces para que te manden maquillaje? Beba, las marcas te contactan, o sea, yo la verdad es que nunca he contactado yo a un... Ah, sí, una vez contacté a una marca y me mandó al carajo, a la única que he contactado. No manchen. Pero yo nunca las contacto, o sea, la verdad es que las que me han mandado son las... Ellas me mandan mensaje por Insta o por correo electrónico. Gracias, bebas. Estas son de Shane. También con la de Vete, no quiero volver a verte. Sí, son dos. Son dos que están así de que yo digo, ya no, por favor, ya, ya no soporto. Y fíjense, también con Nata y con Junior me pasa eso de que escucho muchas sus canciones... Pero no, no me hartan, pues. Entonces yo soy más fan, creo que de Nata que de Javi. Sí me gustan sus canciones, pero como que ya de un tiempo me... Ya no. Igual me está pasando con Peso Pluma. De que ponen las... Como son casi las mismas canciones de siempre, como que digo, ay, ya, güey, por favor. Y es como de que de tanto que lo escuchas, como que te harta. Ya necesitan sacar como que unas nuevecitas. No, la Diabla les digo que ya me tiene hasta el copete, bebas, que en todos lados sale y ya estoy harta de estarla escuchando diario. Pero fíjense también cómo es uno de mamoncito. Las que siempre, pues, tiene mucho que nos sacan canciones, es edición especial. No sé si ustedes los ubiquen o les guste, pero a mí me encanta edición especial, bebas, me encantan sus canciones. Aunque ya las he escuchado una y otra vez, me gustan mucho. O tener amigas que stalkean a tu vato y dicen que es para ver si estás bien. Y yo tipo de que qué carajo les importa. Ay, güey, a mí también eso me emperra. Yo por eso ya nunca le etiqueto a nadie ni me gusta que se pase en las redes sociales. O sea, si tú estás saliendo con alguien es porque tu amiga lo tiene que seguir. No hay. Es que no tiene el porqué, hermosa. Ay, este güey artizan no sé qué. Ya me hartó. La de Corazón de Piedra, pero esa es de Gerardo Ortiz, ¿no? La de Hola, mi niña, sé que tienes. Soy mujer. ¡Ah! ¿Qué dijo el hermoso? Bueno, no, pues ya cualquiera se puede poner boobies, ¿verdad? Eso ya no. No te distingue. Espérenme, déjenme, doy una. Una cepilladita de cejas. Ay, güey, me dio mucho, mucho calor. Yo soy más lindura, la verdad es que ando obsesionada con la canción de la Kenia, la de Estortura. Fíjense que ya tenía rato que no me gustaba tanto una canción de la Kenia, como que siempre escuchaba las mismas de antes. Y ya de las nuevas que había sacado, como que no me gustaban tanto. No es como que las pusiera yo y las buscara, ¿sí saben? Porque yo cuando me voy a manejar o así, me encanta andar de alucinada y poner canciones y cantar, güey, amo. Es lo que me gusta de andar en el carro. Ay, mix, ese chavo sabe que haces en vivos. ¿Crees que él vea este sabe más? Pero pues si lo ves, la verdad, o sea, la neta se me hizo como que súper corriente su acción de andar siguiendo a mis amigas y estarles dando like, güey. Si los ve, pues cada quien, no me importa. Que soporte. No, bebas, pues es que la neta eso sí se me hace muy, muy corriente.
O sea, siento que eso no va, y más porque pues sí es mi amiga, ¿sí sabes? Es mi amiga, amiga. ¿Qué pedo con ese güey? ¿Qué le pasa, bebas? ¡Tortura! Les digo que pues yo creo que sí es así como medio chapulín. Yo también tuve una amiga en la secu que así le hacía. Cuando yo empezaba a andar con un chavo, ella llegaba y me decía, ay, ya agregué a tu novio, jaja. Ay, no, bebas, a mí me harta eso. La neta se me hace como que. No. O sea, si conocemos al tipo, las dos, siendo amigos, ok, sí saben. Pero si no lo conoce de nada, lo conoce por ti, porque les digo que yo soy muy así, bebas. Y tal vez es mi problema que yo, si voy a salir, siempre como que invito amigas. Como que digo, de que, ay, pero puedo invitar a una amiga, puedo invitar acá, sí saben. Pero, güey, sí digo, el tipo tuvo que haber buscado su Insta, porque cómo sabía cuál era su Insta, sí sabes. O sea, yo creo que ya la tenía bien stalkeada y así. Entonces, eso se me hizo como que, no sé, se me hace mala onda, la neta. O sea, como que digo, ¿qué pedo? Entonces, desde que salía conmigo, ¿le gustó? Sí saben, digo. Desde que salimos nosotros, le gustaba o qué pedo, ¿sí saben? Eso es lo que se me hace como que, ¿qué rollo con eso? Mi única amiga eres tú, Amix. Ay, beba, yo nunca te haría esas cosas. Quédense tranquilas, hermosas. Yo nunca les tiraría la onda a sus novios. Es tortura. Bueno, ese ni siquiera fue mi novio, la verdad. A mí me fueron infiel y me dio depresión, pero ya estoy en 80. ¿Cómo que en 80? No entendí. ¿En 80 años? ¿O te faltan 20? ¿O te falta uno de 20 para andar al 100? Ay, no, qué baño, vas hermosa. Bebas, ya me cambié, me puse este conjunto. No está lindo. Siento que está lindo. Es tortura. Es que está fresco y la neta está haciendo mucho calor. No quiero como que. Quiero andar cómoda. El día de hoy quiero andar a gusto. Quiero andar cómoda. No quiero andar preocupándome. ¿Sí saben? Quiero andar relax. Voy a poner tenis. Sí. Güey, yo siento que yo sí soy muy buena amiga. O sea, ese tipo de cosas yo nunca. Güey, siento que yo nunca he seguido a ningún novio de ninguna amiga. Es porque yo lo tendría que seguir, ¿sí saben? Y fíjense que a mí sí me han seguido novios de mis amigas. Que digo, güey, ¿por qué me sigue este güey? ¿Sí saben? Pero pues digo, pues X. Pero yo nunca los he seguido de vuelta. Ni nada de ese rollo. O sea, jamás. No, porque siento que eso no va, eso no es de amigas. No entiendo ellos por qué lo hacen. Pero no, o sea, yo no. Sí, bebé asco. Bueno, con el color verde el ojo se me ve verde. Me voy a hacer un maquillaje así. Con un tono café. Y me voy a delinear la línea de agua de negro. Porque ya tiene tiempo que no me lo hago así, bebas. Que no me delineo la línea de agua. Tienes toda la razón del mundo. ¿Qué harías si el novio de tu amiga te tira la onda? Pues le digo a mi amiga, güey, le que tu screenshot y se lo mando. Obviamente. O sea, la neta, yo no me quedaría callada con ese tipo de cosas. Yo, al menos, no. Ni tampoco creo que yo saldría con algún exnovio de alguna amiga. Y fíjense que a mí sí me lo han hecho, ¿eh? O sea, yo sí he tenido amigas como que hablan, que han hablado con mis ex. Y la neta, yo sigo como, güey, así hayan pasado 4, 5, 6, 7, 8, 10 años. Siento que el ex es, no se toca. O sea, siento que hay tantos hombres en el mundo. ¿Y por qué vas a andar con un ex de una amiga tuya? O sea. No lo entiendo las personas que hacen eso, cada quien, pero a mí sí me ha pasado. Pero no porque a mí me lo hayan hecho, yo lo voy a hacer. Sí, también cuando me empiezan a seguir o así, también les digo como de, güey, me empezó a seguir tal. O, güey, me escribió tal, ¿sí saben? Yo la neta no soy de quedarme callada con esas cosas. Es que, amigas, eso, o sea, tienes que saber ser amiga. Y lo peor de todo es que a veces echan a perder amistades por güeyes. Que ni siquiera vale la pena, o sea, que ni siquiera son para algo serio. Que a lo mejor es algo como de pasajero y que nada más las están utilizando. Porque también pasa eso, que hay veces que para darte la madre a ti, utilizan a tus amigas como de, ah, pues si le hago esto, le va a calar, no sé. Sus pensamientos mensos, güey, ¿sí sabes?
Pero les digo, a veces ni siquiera es para algo serio y la cagan y nada más vale quesadilla la relación que tenías, que tenían contigo, que a lo mejor sí era una relación de amistad verdadera y de años. Entonces, cada quien y sus valores, la neta. Pero sí está feo, o sea, si tú eres amiga, la neta, eso sí se me hace corriente. Yo tuve una amiga que me decía que me ayudaba con el niño que me gustaba y de tonta acepté porque pensé que era mi amiga y me lo bajó y se quedó con él. Después la muy zorra lo dejó por otro. ¿Cómo ves, bonita? Pues ahí pobre del güey, ¿no? O sea, de que todo menso perdió la oportunidad de tener algo bien contigo. Es que, amigas, uno también nunca debe de andar haciendo esas cosas y andar mandando a la amiga a que, ay, háblale bonito de mí, no. Porque tú nunca sabes las intenciones que tiene la gente contigo. A veces una tiene el corazón bueno y cree que las personas son igual que uno. Pero hay gente que es muy mala, la neta. Hay gente que no te quiere o que te quiere ver bien, pero no mejor que ellos, ¿sí sabes? Entonces tienen que ponerse bien las pilas de ver con quién se están juntando y a quién le están dando el permiso de que entre a sus vidas. Porque a veces una, somos muy confiadas y me incluyo. Porque yo también he sido de esas personas que soy muy confiada o que cree que las personas no me harían algo feo y terminan haciéndote y luego dices, ay, güey, ¿para qué confiaba tanto si sabes? Y ya habían hablado claro cuando el vato se me acercó, pero la neta no lo hice con maldad. ¿De qué? Yo soy pelo rizado y me asamblea en mi escuela. ¿Cómo? Ay, no, yo una vez lo hice, pero sí me arrepiento mucho porque lastimé a mi amiga, pero era mi primera relación y me enamoré muy rápido. Tenía algo casual, pero mi amiga sí lo quería. ¿Ya ves? ¿Y en qué terminó eso? De seguro valió quesadilla. Tú nada más perdiste a tu amiga, que a lo mejor era una buena amiga. La neta, yo siento que no vale la pena. No vale la pena perder amistades por alguien que a lo mejor ni siquiera vale la pena, que les digo que es un cucaracho, que anda viendo nomás a ver quién, y si tú te le pones de modito. Ay, no, esta ceja no me gustó cómo me quedó. Siento que me quedó bien oscura. ¿Por qué me quedó bien la ceja tan oscura si me la hice como siempre me la hago? ¿Qué estará pasando? Bebas, no fui porque fue en domingo. Y la neta, Bebas, me puse un fiestón el sábado. Que Dios mío santo, o sea, neta no podía con mi vida. El domingo nada más fui a comer y así tranqui y ya. Pero yo no podría, no podía con mi vida, o sea, no podía ir de fiesta otro día, ¿sí sabes? Entonces dije, ¿para qué? ¿Para qué? Aparte el día de Yunmico no había embajadoras, entonces tenías que tener mesa. Y pues sí, se podría haber ido, porque una amiga fue. Pero dije, no, güey, o sea, no. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo. Y sí me gusta, pero tampoco soy como que la más fan del mundo, ¿sí saben? Entonces, por eso no fui. Me mandó a terapia y sí, mi amiga era una buena persona, él era un hijo de la chingada, neta, no dimensionas cuánto pesa eso, amis. Ahí está, bebas, ya ve, no lo hagan. Y lo peor de todo es que ese tipo de güeyes es lo que hacen, o sea, nada más andan jugando. Déjenme delineo. Porque sucede lo que les digo, este tipo según él me seguía buscando y la madre por acá siguiendo a mis amigas y dándoles like. ¿Qué quería que yo dijera? Ay, no, le dio like a mi amiga, lo amo, güey, claro que no, me dio tic, dije, ay, no, güey, qué huevo un güey así. Es que, amigas, yo creo que ya llegas a una edad donde ese tipo de cosas, donde hay güeyes que te quieren dar celos o ponerte a competir con otras chavas y en vez de causar ese efecto, la neta, bueno, al menos conmigo, no, o sea. Para mí eso me causa de más desinterés y me empiezas a dar tics, ¿sí sabes? Como que digo, yo no quiero una persona así en mi vida, güey, que yo ya ni siquiera pueda hacer como que le voy a presentar a alguien o a alguien de mi círculo porque me voy a dar la vuelta y le va a querer tirar el rollo. ¿Qué pedo? Si me vas, es el delineador de prosa. O sea, la neta es como que no vas a tener nunca confianza de presentarle a nadie o de llevar a alguien a tu casa. O de algo así, o sea, de que conozca a tus amigas porque va a andar de pirujo, güey. ¿Qué necesidad? Espérenme.
Ay, beba, si tengo panza, ¿cómo creen que no? Claro que tengo hermosas. De hecho, es con lo que ando batallando. Porque por eso ya no quiero tomar. Porque la neta hermosa sí me cuido, o sea, no es como que no. Espérense. Espéreme. Bebas, este delineador es mi favorito, la neta, lo amo. Voy a utilizar el delineador de GOK para delinearme la línea de agua de negro y me voy a poner poquita sombra. Bebas, obviamente el tomar engorda, o sea, el alcohol son calorías que tomas y no te sirven de nada. Cuando comes, las calorías, te dan energía. Se supone pues que las conviertes en energía, pero el alcohol, según yo, son calorías que nada más te engordan y ya. No te sirven para absolutamente nada. Entonces, por eso yo no quiero tomar tan seguido, porque últimamente sí me estaba pasando, bebas. O sea, la neta sí era de que tomaba, a veces tomaba de que jueves, viernes, sábado, ¿sí saben? Y pues no, tampoco se trata de eso. Y más si tienes como que, si te friegas en el gimnasio como yo, que la neta sí me canso y sí le estoy echando ganas, pues obviamente tus resultados van a ser más tardados. Y aparte, como estoy tomando creatina, que según yo a lo que yo había visto, a lo mejor me tomo una michelada. Ay, es que lo que no me gusta de la cerveza es que te empanzona. Pero según mi amiga me dijo que la cerveza era como que lo mejor que podías tomar. Que lo peor era como que el vino. No sé, ella me dijo, yo no sé. Pero no emborracharte, pues sí sabes, todo con medida. Que estaba carísimo de París, que bebas. No, en Lowe sí te pagan, bebas. Una vez mi ex anduvo con alguien de la misma escuela que yo, ni sabía que andaba con la niña esa y ella bien intensa me echaba pleito. Ay, no, güey, también puede andarse peleando por un güey. Cosas que jamás volvería a hacer en la vida. Si tienes que pelear a un güey, no es tuyo, amigas. Si tienes que andar atrás de alguien, no es tuyo. O sea, les digo, llegan a una edad como yo, que ya llegas a una edad como, pues la que tengo, ya estoy grande, amigas, y más por las cosas que vives. Como que la neta sí maduras un poquito y te das cuenta de muchas cosas que de más chiquita no ves. Si tú tienes que estar cuidando a un güey o echándole a pleito a cualquier mujer se le acerque, ese güey no es tuyo, no es para ti. Porque él, si fuera para ti, te quisiera, te daría tu lugar. No se lo tienes que estar pidiendo. Uno no tiene que andar detrás de nadie. Sí, la verdad, la cerveza empanzona horrible. Cuando tomo whisky o tequila, me creerás que me siento ligerita. Sí, bebas, es que no sé, la cerveza me imagino que es por la levadura, que te empiezas a inflamar horrible. Pero creo que es mejor la cerveza porque, bueno, mi amiga lo que me explicó es que me dijo, güey, hay pastillas de levadura. Obviamente eso es porque es bueno, que no sé qué. No me acuerdo bien en la explicación que me dio, pero como que me hizo sentido. Mi nutrióloga me dijo lo contrario, que si quería tomar fuera whisky o vino. A veces quisiera haber vivido poquito más porque ahorita ya tengo 25 y me ven la cara muy fácil. No, Betty, es que a veces, o sea, aunque yo ya haya vivido también, uno es noble. Yo me considero una persona noble y buena, güey, la neta. Siento que soy una persona buena que no tiene la maldad que hay personas que la tienen. Que a veces tú crees, como te digo, ay, güey, esta persona no me haría eso, güey, esta persona no creo que sea así conmigo. Y te terminan haciendo las peores de las gatadas. Entonces, no te preocupes, creo que a todas nos pasa. O sea, tampoco es que yo sea la persona más vivida, porque no. He tenido dos relaciones en toda mi vida. O sea, ya dos relaciones como formales, ¿bien? Porque obviamente cuando tuve 14, 15, pues tuve noviecillos, pero eran así como de manita sudada. Tuve dos relaciones bien y una duró 3 meses, güey. Entonces, no soy la persona más vivida, pero sí he vivido en la relación que tuve, sí viví muchas cosas. O sea, aparte a mí me gusta investigar, leer, veo videos y así. Y como que te empiezas a dar cuenta de las cosas, ¿sí sabes? Saludos, Emilia Castro. ¿Has tomado el vino Lady Gaga? Ya ni me acuerdo cuál. Don Periñón, bebas. No, es champaña.
Y claro, preciosísima. La neta no me gusta, se me hace muy amarga. A mí la de champaña, la que más se me hace rica es la Moët, pero la Rosita. Las demás, la verdad es que la Dompe es muy, muy amarga, la verdad no me encanta. A mí en lo personal se me hace muy amarga y yo no soy tan fan, lo creen, de la champaña. O sea, ya, sí me tomo una copita y así, pero que digan de que, ay, me encanta, no. Como que ya le agarré ya no me gusta tanto, de tanto que he tomado. Ya no me gusta tanto, la neta, bebas. Como que se me fue el gusto. A mí lo que sí me gusta es la Hypnotic. La de saquen las Hypnotic. A mí la Hypnotic sí me gusta, pero de que unos traguitos tampoco. Tomar por Hypnotic no. Yo creo que sí me la tomaría, pero con mucho hielo y como rebajada con agua mineral o algo así. Pero así empedarte con pura Hypnotic, no, es como de unos traguitos y ya. Porque sí está muy fuerte. Saludos, Mari G. Oigan, pues sí me gustó mi look. Hoy no me voy a poner pestañas postizas ni nada. Quiero algo más natural. Más de Mega Más. Y me voy a poner también. Yo creo que rímel en las pestañas de abajo. Bebo, ya son las 6:50. Y yo tengo que estar lista a las 7. ¿Y saben qué? Siento que se me notan los chones. Traigo unos chones de Stitch. Amiga, yo soy esa mujer que no tiene lencería como que muy sexy, muy bonita. La neta, mi lencería es como que siempre de así de figuras de Winnie Pooh y la madre. Pero también es lo que me causa. Se me hace mal porque vean, cuando necesito ropa que no se note, se me transparenta. No, nunca he venido a Durango. Entonces. Ay, me encanta cómo se me ven los ojos así. No sé por qué no me los había maquillado así. Saquen las Hypnotic. También la Don Julio 70. Fíjense que a mí la Don Julio 70 no me encanta tanto. Ay, me encantó. Me veo muy bonita, hermosas. Es como un pájaro, es como un cotorro, no sé qué sea. Vamos a terminar ya el make-up porque ya se me hizo tarde. Un poquito de bronceador. Les digo que voy a ir a una fiestecilla. Bueno, según yo es como más una reunión. Entonces. Ahorita va a llegar una amiga y ya nos vamos. Me voy a poner un poquito de rubor, más rubor. ¿Me pongo iluminador o no? Sí, de verdad, sí me gusta Fuerza Regida. Pues sí, les dije que conocí, que yo los conocí, ¿no? O sea, yo conocí a este muchacho, al de Fuerza Regida. Porque. Él como que patrocina o no sé qué a un muchacho. Y nosotras salimos en el video musical del muchacho. Y ahí estaba él. Y buena onda, la verdad. Tengo un video ahí donde sale él. O sea, yo estaba grabando una historia con una amiga y él se arrimó y salió en mi historia. De hecho, sí se las puse por Insta. Voy a poner un poquito más de aquí de sombra porque siento que esta ceja no sé por qué me quedó bien rara. Siento que esto me ve rara. Ay, Eva, siento que así me maquillaba antes cuando estaba más chiquita y siento que regresé a mi juventud. O sea, ya sé que no soy tan grande, pues, pero siento que sí me llegaba a maquillar mucho antes que estaba más morrita y me acuerdo que me gustaba de más. No sé por qué me dejé de maquillar así. Se nos ven unos ojazos. ¡Ay, la boca! ¡Hermosas! Yo nomás fui a un concierto de Nata. Yo a Nata no lo he ido a ver, fíjense. He ido a ver a Junior H, a Gabito, a Marca Registrada, a Fuerza Regida. Ah, no, a Fuerza Regida no lo sé. Ay, pues como lo vi en persona, güey. Bueno, pero pues ya los escuché ahí cantar. También fui a ver a Cristian Nodal, a Julión Álvarez, a Alfredito Olivas. ¿A quién más he ido a ver? No me acuerdo. Pero sí he ido a ver a varios. Quiero ir a ver a Edición Especial, bebas.
Desde el primer momento en que te conocí, tan lindo te vieron mis ojos, fue tal vez tu forma de sonreír. Van a estar aquí en el Telmex en junio o julio, creo. Voy a utilizar este delineador de Pink Up, que es un tono nude súper bonito, nada más para darle forma a mis labios. Solo tú quita. Gracias, beba. En mis sueños yo la había besado. ¿A dónde voy? Digo tu nombre. Ah, también fui a ver al Grupo Firme. ¿Y qué creen, bebas? Todas las veces nunca he comprado yo el boleto. No, no se crean. ¿Con quién sí fui? Que yo pagué, pues, a la bichota. Ay. Y también yo pagué cuando fui a ver a la MS. Pero todas las demás, pues, han sido gratis. Bebas, utilicé el de Pink Up en el tono 30 y me voy a poner este labial de GOK, que les digo que lo acabo de descubrir hace poquito y me encantó, en el tono Honey. Es un nude súper bonito y me encanta. Hasta que descubrí que de ti estoy muy enamorado. Sí, solo me falta ir a ver edición. Quedó de mega más, princesas. La verdad es que sí. Se mira pixeleado. Chula, préndeme el porro. Ay, perdón, me vas. Ahorita les enseño lo que el rubor que me puse. Me puse el... La neta, el que me da como que el tono que traigo. Estoy utilizando la de Perplex. La que me da el tonito bonito, nomás como que lo resalto poquito, es el de She Glam, en el tono este que le digo que se llama On Point. Y me puse el rubor que viene en esta paletita, que trae como que todo el maquillaje. Esta paleta trae de que todo, todo listo para que te arregles, de que contorno, sombra, rubor. Utilizo este rubor, es de la marca It Cosmetics. Y es este el que me pongo. Está bien bonito también el rosita. Pero también saben que me gustaba mucho el de Bisú. Ya saben que aquí uno es mamón, bebas. Yo utilizo de todos. Y a mí me gusta tanto como caro como económico. O sea, la neta no es como que yo vea la gran diferencia así de no hermosas. Es que este producto, no. La neta siento que todos tienen como que productos buenos. Tanto los productos económicos como los caros. Yo me pongo de todo. Yo no soy mamón. Ya lo saben, preciosísimas. Ya lo saben. ¿Quién es esa chica de ahí? ¿Me pongo un poquito rojo o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, no, un poquito. Un poquitito nomás, bebas. Ya saben que aquí me encanta. Del mismo de GOK, me pongo el tono Blood. Es un rojo bien bonito. Y nada más poquito. Y se ve... De mega más. Vamos por perfumito. Y ya estaría lista esta princesa. ¿Cuál nos ponemos el día de hoy? Miren, de ropa me puse este conjunto. Y yo creo que sí me voy a llevar de que una chamarrita. Por si me da... Ah, espérense los artes. Es que no sé si se me ve... No sé si se me ve este... Ay, bebas, es que de Italia Deluxe no tengo tantos productos para hacerme un maquillaje solo con productos de Italia. Necesito comprar de que los productos, pero sí se los voy a hacer. Ya tengo varios productos, pero sí me falta de que base, polvo... ¿Qué más me falta? Algunas sombras, ¿sí saben? Quiero probar también los glosses que dicen que están de mega más. Bebas, ¿cómo que no tengo panza? Sí tengo panza. Tengo mi panzota. ¿Me pongo este o este?
¿Cuál prefieren? Este. Ay, bebas, es que los dos me encantan, la neta. Me voy a poner este. No, bebas, hoy no me quiero poner pestañas. Ay, no quiero que se me acaben mis perfumes. Güey, yo soy bien tacaña para los perfumes, la neta. O sea, me encanta oler rico, pero ay, güey, están bien caros. 4,000 pesitos te llevas en un perfumito. Se me fue, mi amor. Se me fue la luz. Me parece como que tiene falso. No se asusten, ¿eh? Como que tiene falso ahí mi de esta cosa. Bebas, el iluminador que utilicé es el de Pink. No, el de Pink Up, no. Espérense, aquí tengo el perfume, no se me vaya a caer. Ay. Esta porquería. Ya. Es este de Perplex. ¿Quién? La Mamix. ¿Qué pasó, hermosa? ¿Traigo planchadito el pelo o me le das un paso? Tú sí te lo ¿Cómo ves ves? planchadito. A ver. Viene. Sí se te ve lacio. ¿Sí? ¿O quieres que te le dé un pasón? Lo tengo caliente aquí. A ver cómo veas. Yo creo que de aquí era. ¿Te alcanzas? Sí, ya estoy lista. Justo me estaban preguntando por ti. ¿Ah, sí? Que cuando hacemos un en vivo juntas. Ah, cuando quieran. Y ya les dije que si les gustaría que hiciéramos un en vivo a la semana. ¿Y qué te Pero les digo dijeron? que tú eres muy sincera, que no se agüiten si les dices sus verdades. Y ya dijeron que no se agüitaban. Si aguantan balas, sí. Yo creo que solo moví ahí, ¿no? A ver. ¿Sí? Dame un lisoncito ahí atrás, porque se me ve bien planchado. Qué bella la mano. Ya también ya se va, bebas. Ya se va a andar a Ya nos vamos con cotorrear. el Papix a dar la vuelta. Ya se van. Hay que divertirnos. Es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Que no va a ir para ningún lado. Gracias. ¿Ese es mi? No alcanzo a ver bien, no traigo mi lente. ¿Cómo que sí, ese es mi? ¿Esme Ramírez o cómo ¿La me? conoces? No, ahí dice. Pero no alcanzo a ver bien, dime si se llama Esme. No sé, ahorita veo. Siento que me veo como chiquita, como antes. Como que la Hija, cara. pues tú sin maquillar te pareces como de 10, Aquí sí 12. soportamos. Sí, bebas, es mi madre. Así te lo doy más. Échale otra. Como de aquí, Arriba y ¿no? de ahí. Como de aquí. A ver, siempre me preguntan de que qué plancha es. ¿Te acuerdas que tú me la compraste? Te la regalé, hija, en tu Pero ¿te cumpleaños. acuerdas que ya está hace un chingo, ma? ¿Te acuerdas que iba La en la compramos en prepa? Liverpool. Y pero ¿te acuerdas que iba en la prepa? ¿Y ya cuántos años no tiene? Sí. Como 10. Pero mira qué buena era. Y aquí anda de guerrera. ¿Te acuerdas que, oye, la de la Eve todavía la tiene? Sí, también la de ella salió bien ¿Te acuerdas bonita. que querías una igual y ya no hallamos? Ajá. Ahí está. Sí. A ver aquí. Aquí la. Pues como la traes atrás de la oreja. Pero ya aquí también ya te había tomado. Pedacito. Sí, también lo tienes bien delgadito como yo. Ay, sí. Ay. Por Y las se de color. calienta a morir. Por las de coloradas. No, yo siempre lo he tenido así desde que estaba chiquilla. Siempre. Listo. ¿Eres su mamá? Qué guapas están. Las dos, gracias. Que les dé unos consejos para el amor. Ay. Me ha besado.
Ah, que hagamos un video mientras cocinamos. Hay que hacerlo. Ya es el que grabaste donde hice las costillas ni lo subiste, ¿verdad? No, ya tienen buen. ¿Ah, sí? A ver, dame chance. Espera. Ya nos vamos, Devas, porque ya tengo que terminar el live porque va a venir una amiga. Ya, también, ya me voy. Ay, abróchame esta pulserita. Apretadita lo más que puedas. Atrás ya media. Listo. Nos vemos. Bye, bebas.